El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño. Eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Fuego, ladronazo! Creo que es un cobarde, asqueroso. Búsqueme en YouTube los comentarios del doctor Fadul. Solamente estoy en YouTube porque me robaron el Instagram y ya tenemos la pista, estamos sobre él. Ya presentamos la querella, así como todo el que está usurpando mi nombre, pues sepan todo ello, que le cabe de 3 a 10 años. Yo tengo más de 4 décadas de médico y mi consulta es con dinero y sin dinero. Soy una persona que me considero espontánea. Si no tiene la medicina, yo se la regalo. Si no tiene para el carro, le doy para que cojan el carro. Si no ha desayunado, le doy para el desayuno. Pero quiero decirle algo, que mi programa es de la verdad. Y la verdad, siempre lo he dicho, sale del corazón, no de la boca. El doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana, tiene frases célebres, como decir que no lo intimidará ninguna amenaza cuando tenga que cumplir con el deber de ciudadano. Y que también dijo, me puede temblar el pulso por la edad, pero no por el miedo. Y esas dos cosas, yo me la broco. No le tengo miedo a nadie, ni a demanda, ni a hombre, ni a mujer, a nadie. Nacido en la tierra, a nadie. El que me quiera demandar, que me demande, pero es verdad todo lo que yo digo. Y tengo las pruebas. Cuando yo digo las cosas, es con pruebas. La doctora Miriam Germán, pues, tiene un viaje pendiente a Brasil, para Odebrecht, para ese ovillo desenredarlo. Dice Rondón, que está acusado y está callado, que hay más de 102 personas que son testigos de eso. Pero el Estado Dominicano, que ha sido eleccionado porque el gobierno del Vico Dañino de Bremedina, desde el año 12 hasta el año que él terminó de los contratos, que eran 17 contratos, no fue juzgado por el robo de Odebrecht, la estafa de Odebrecht, y el dolo lo corrompe todo. Ahí se destapa el de la Cámara de Cuentas, el doctor Hugo Álvarez Pérez, diciendo que en el 17 no dieron dinero ni en el 18, pero que este mes, en septiembre, se va a sellar ya definitivamente lo de Odebrecht, que lo va a investigar. Incluso que hay acciones penales contra muchos de los que están involucrados en este caso. El 92% de la firma, yo siempre lo he dicho, está Cristina Lizardo, Reinaldo Párez Pérez, Rubén Bichara, el Penco, el Vico Dañino de Bre Medina. Entonces, no se ha jugado totalmente. Ahí, yo quiero que ustedes sepan que Odebrecht se va a llevar mucha gente de aquí y van a caer mucha gente presa de este país. Yo hice unos comentarios en un video anterior, no como dicen muchos comunicadores, que yo lo mandé a quitar el video. No, yo no lo he quitado ni lo quito, yo soy un hombre responsable. Yo ando solo y me enfrento con quien sea. El que no quiere que le saquen el mondongo, que no se faje conmigo. O con lo de Nuken, que no venga donde mí. Yo ahí no respondo de mis actos cuando yo estoy en un pleito. Pero saco el mondongo a cualquiera. Y yo creo en la justicia. El que me quiera demandar, que me demande. Ahora hay gente irresponsable. Leonel Fernández no puede hablar porque Leonel Fernández es un ladrón. Maricón y ladrón. Ese marnacío. Ese que acabó con el Estado Dominicano. Hipólito es otro que está chuchando, que me demande. Demándame, Caibito, ven. Por culpa de ti es que tuvimos todos esos años que tuvo el PLD en el poder acabando con el país. Que los presidentes no se cogen preso. Después fuiste a despachar y dijiste a despachar. A Ernesto lo hay que mandarle dos calientes. ¿Por qué tú no fuiste con los calientes a mi casa? Que te había sacado el mondongo. Ve. Pues, como diciendo, oye, a mí nadie nunca me ha mandado a decir nada, Hipólito. Ni tú ni nadie. Yo digo lo que me. La verdad. Y no le tengo miedo a nadie, vuelvo y lo repito.
que me demande, que quiera demandarme. Ahora, los empresarios de Santiago han dejado mucho que desear. Balaguer se sacó del saco en el edificio empresarial y le dio a Popi Bermúdez en el 1976 $1 millón para que hiciera el aeropuerto. Y Agripino y ese grupo de funcionarios se han robado la tierra del aeropuerto. Está Felito García, Capellán, Clase, Manuel Estrella, Agripino que con 40 mil acciones. Y Popi fue tan sinvergüenza que le alquiló eso a los Céspedes, ahí en la Cruz de Isaguey y en San Antonio. Vino el Vico Dañino de Bre Medina y prestó en el 1998 $25 millones al home. Vaya a ver si han pagado a esa gente. Vaya a ver si permiten un pobre y los hospitales desbaratándose. Ah, ¿no quieren que yo lo diga? Manuel Estrella es contratista de Odebrecht y Odebrecht es una estafa del gobierno de Danilo. Aquí hay que investigar a todo el mundo. No como dice uno, no, porque el doctor, no, yo no tengo miedo, ni soy una rata como esos periodistas vendidos, que no tienen ni capacidad para hablar. Y no le tengo miedo a nadie. Cuando yo digo una cosa aquí, es así. Yo estoy loco que me demanden, para que ustedes vean. Estoy todo degenerado. Aquí los ricos de Santiago eran los Tabares, la familia... que mantenían dinero aquí, los de Gallo, eso eran la gente rica aquí en Santiago. Después aparecieron unos ricos aquí que yo no sé de dónde. Ahora, en el avión que iba doña Emma Balaguer a buscar los ajuares del Papa en el 1992, los 500 años de América, había 399 kilos de cocaína en el late salsa de tomate. Decía, era al vacío. Y la droga de Quirino iba por a una zona franca, no era para un centro médico. Este Agripino, que es el protector de los mal hechos, ese aeropuerto hay que investigarlo. Porque esta gente entra como le da la gana y sale como le da la gana. Eso es culpa de Leonel, que vendió los aeropuertos, los peajes, y vendió las empresas del país. Y como le dan a ciertos funcionarios gasolina y un chequecito, se hacen los ojos, se hacen la vista gorda y no investigan bien. Hay que atacar la droga de que le dieron los frigoríficos Leonel Fernández ahí en Punta Caucedo. Por ahí mete muchísima droga para Holanda, igual que allá en Bávaro, y tenemos que atacar la droga. Miren todos esos furgones de dólares, esos allanamientos de dólares, de lavado, de crimen, porque el que está jodiendo con droga y vende droga y usa droga es para destruir la familia de mundial. Ese flagelo hay que atacarlo, combatirlo. Y ustedes lo ven ahora, que son empresarios. Si comenzamos a buscar de dónde vienen esas fortunas, para atrás. Vamos a ver, lo que hay muchas cosas ahí, porque... Aquí los ricos, vuelvo y repito, en el país eran los Vicini, los Bonetti, la familia Bermúdez. El furgón del aeropuerto que cogieron en el 2010 era de la compañía de Micalo Bermúdez. Estaba lleno de droga. Y ahí están pagando una base de gente que yo no sé. ¿No quieren que yo lo diga? Vamos para los tribunales, que se lo voy a demostrar. Ah, que no quieren que lo diga. Estaban rezando para que yo me muriera cuando me dio el COVID. Levantando una base de ayudantes fiscales y celebrando. Este es un cohete, me voy a tener de frente toda la vida. Y le vuelvo a repetir, no le tengo miedo a nadie. Mira, cuando yo vea caer todos los ladrones de Odebrecht, este huevo de toro va a ayudar para cuando lo vayamos a extraditar, los ladrones de Odebrecht. ¿Por qué? Y usted lo ve hablando, los peledeístas, que lo que ellos han hecho, que lo están... Oiga, Amarante Baré, a usted le hicieron una auditoría en emigración y faltaron 870 millones de pesos. Y eso que además tenía una mano. Y después los solares que compraba como el Papito Cordero en La Vega, en Jeremías. Usted lo oye hablando, al temito que montaba hablando.
un hombre que trasladó 10 millones y medio de dólares de Odebrecht, del Banco de los Rochi, lo he dicho muchísimas veces, a España. El Penco, dice hablando, Rubén Bichara, este Danilo Díaz, este ladrón de tierra, igual que Felucho Jiménez, son delincuentes. Y también quieren predicar la monetización, que son calumnias, qué sé yo qué. Oiga, el comité político son delincuentes. Doña Miriam, la doctora, que tiene un viaje a Brasil, como dije, pues nombró dos nuevos procuradores, al doctor de los Santos y al doctor Espinosa, porque son tantos los expedientes que hay que una sola persona puede cubrir uno o dos. Pero así como el PECA, que ya existe dentro de la Procuraduría, pues habían 6 fiscales, ahora hay 24 ayudantes fiscales. Porque es que lo que le han hecho al país, tienen que buscar los cuartos, Vico, buscar los cuartos, ladrones, delincuentes, peledeístas. Y demándenme, que yo quiero que me demanden, que les voy a demostrar a todos estos maricones. Oiga, lo más difícil es cosas que son verdad, pero difícil de probar. Los pájaros, uno sabe que son pájaros, porque hablan así y hacen así y se sientan en la pierna de los hombres, se enamoran de los hombres, pero es difícil probar, porque yo no soy pájaro. Es lo mismo, una mujer que pega cuernos es difícil de probar, porque ¿cómo usted se lo prueba? Porque yo quiero una cosa, aquí hablan de que del adulterio, pero cuando un hombre tiene un hijo fuera del matrimonio, ¿eso es un adulterio? ¿O no? Y no le hacen nada, porque no fue por los alambres que vino. Oye, Surullo, el negrito es el único tuyo. Son cosas difíciles de probar, pero son verdad. Y que me van a demandar, bueno, que me demanden. Aquí están locos los peledeístas. Oí de la voz, de la boca salió de los labios de un peledeísta, como gozaba para que a mí, ojalá me sometieran, para que yo me callara, porque son unos cobardes. A mí los hombres cobardes y pesimistas no me gustan, lo odio. Me gustan los hombres con cojones, coño. Aquí hay que enderezar este país. Este país es del pueblo dominicano. Este país es de los jóvenes, de su futuro, que se lo han robado estos peledeístas. Y vuelvo a repetir antes de irme. No le tengo miedo ni a la justicia ni a nadie. Y me bajo con cualquiera. El que quiere verse conmigo. Y el que me toca a mi familia, que sepa de frente, que yo salvo vida, pero también sé matar. Le saco el mondongo. Sea quien sea. ¿De cuánto? Aquí hay gente que se está cagando, porque cuando Hugo Álvarez Pérez concluye el expediente de Odebrecht, yo voy a ver qué son los que son, van a ir presos y cuáles son los que van a ir extraditados. Así veo yo que la procuradora, la doctora Miriam Germán Brito, va para allá. No como me dijo un abogado a mí, no le van a dar nada, sí se lo van a dar, porque usted peledeísta, no le van a dar nada. De allá va a traer la verdad, lo que encubrió Jean Airline, que además jugó hasta el año 12. ¡Expreso que van! Este va para el Vico Dañino de Bre Medina. Dice, va a ser tu vida como cualquier ciudadano. No, ladrón. No, ladronazo. ¿Tú crees que tú, el daño que le ha hecho al país, el PLD, tú crees que eso es así de fácil? Es que te voy a enderezar el ojo, ve, Vico. Ese es para ti que lo tengo, ese huevo de toro. Para darte en el ojo, sin enderezarte. Ladrón, no, coño, pendejo.